de emergencia del Hospital del IES Quito Sur. Espacio en el que hace apenas algunos días permanecía completamente lleno de contagiados con coronavirus. La organización y las restricciones de movilidad han dado algo de alivio en las áreas de emergencias de los hospitales en Quito. Por ejemplo, esta habitación antes llegó a tener hasta 10 pacientes infectados con sus respectivas tomas de oxígeno. Ahora encontramos a una persona, como lo explica Hugo Espejo, director del área crítica del hospital. Sin embargo, ahora ya podemos mostrar esto de acá, que tenemos a un solo paciente con la única toma de oxígeno que hay en este cuarto, y eso nos brinda, uno, tranquilidad para él, para nosotros brindar calidad de atención. Emergencia, en sus momentos más críticos, albergó a más de 130 contagiados en un día. Esta mañana, 70 personas eran atendidas en el lugar. Sin embargo, este ligero comportamiento, según Danilo Calderón, director del hospital, no hay que entenderlo como que la emergencia en Quito está terminando. Nosotros estamos recibiendo menor cantidad de personas porque hemos distribuido o hemos segmentado a la población que necesitaba o que venía por si acaso con sintomatología o con la necesidad de la prueba del hisopado. Tenemos dos puntos más en Chimbacalle y en la Ecuatoriana, no, en el Hoy Alfaro, y el municipio ha implementado tres espacios más para toma de muestra. Eso significa que muchas personas se han repartido y ha disminuido. Agrega que medidas como la ley seca y el cambio en el toque de queda también dan un respiro a quienes atienden la pandemia en esta casa de salud. La restricción nos ayuda mucho, ¿por qué? Porque no solamente en las aglomeraciones innecesarias se transmite el COVID, se transmiten también cualquier tipo de enfermedades, las cuales la sintomatología es parecida al COVID. Lo mismo ocurre en el Hospital Carlos Andrade Marín. Sin embargo, los médicos hacen un llamado a no bajar la guardia, que hoy más que nunca es necesaria frente a la emergencia que vive la capital, que ya bordea los 14.000 contagios con COVID-19. En Guayaquil, autoridades advierten que intensifican